tampoco tiene nada de malo que el presidente de un partido político nacional como el nuestro se reúna a dialogar en cosas del país. Eso es un asunto normal, natural. Lo raro es que no se le avise al órgano al cual él pertenece, que es la Comisión Política Nacional. Nada costaba avisarle a la Comisión Política Nacional de las pláticas que estaba teniendo. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, el acuerdo incluye el aumento al IVA y la generalización del IVA a alimentos y medicinas. El acuerdo incluye la privatización del petróleo. ¿Cómo vamos a firmar un acuerdo que tiene al menos esas dos cosas? Así sea muy buena la redacción, no vamos a cambiar el oro por cuentas de vidrio. Y es lo que están vendiendo, cuentas de vidrio. Tercer lugar, me parece más bien que están creando un ambiente de un ascenso, una asunción al poder, que sea tranquila, pacífica. Lo veo bien que quieran ese cometido, pero una vez pasando la asunción del gobierno, ¿qué va a pasar? Porque una cosa es lo que dicen, incluso escriben, y otra cosa es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Estar en estado de sitio alrededor de la Cámara de Diputados, mandar las dos iniciativas muy autoritarias, que está parado este Senado por una de las iniciativas que tiene que pararse por el alto grado de autoritarismo en el cual está inscrita. Entonces, si fuera una presidencia democrática, como lo ha dicho Peña Nieto, en los hechos se ve todo lo contrario. Se ve una presidencia autoritaria y que viene con mano dura contra la izquierda y contra las fuerzas democráticas. ¿Por qué vamos a firmar un acuerdo que es contra nosotros y contra la sociedad? ¿Por qué vamos a firmar algo que incluye la privatización de Pemex y ponerle el IVA a los alimentos y medicinas si viola nuestra plataforma electoral que ofrecimos a la población, si viola nuestro programa de principios y sería darle la espalda a la sociedad? Eso no lo podemos hacer. ¿Quieren chamaquear a Jesús Zambrano con la senadora que juzgue? Pues, a lo mejor el contenido del documento no es tan malo, insisto, tiene estas dos cosas peligrosísimas. Si la sacan, podemos revisar el tema y después, cuando Enrique Peña Nieto demuestras que de verdad va a ser una presidencia democrática. Si está dando muestras de lo contrario, no hay que creerle ni la O por lo redondo. Sí quiero dejarlo muy claro, el partido en el órgano correspondiente, que es la Comisión Política Nacional, rechazó la firma de ese acuerdo político. No se niega el diálogo, se nombró una comisión para el diálogo. Ya se verá en la comisión del diálogo qué hay, pero esta comisión del diálogo tiene que ver que lo que firme el partido no viole su programa de principios, no le dé la espalda a la población y realmente ponerle candados, controles, para que se cumpla lo que uno firma. Porque si no es puro cuento, y me parece que es simple y llanamente crear un ambiente favorable a que Peña Nieto tome el poder y luego, por cierto, parte de las condiciones para firmar ese acuerdo era que nos portáramos bien en la cama, como si no hubiera pasado nada en las elecciones, como si llegara al poder con todas las de la ley, sin violar la Constitución, y no fue así. Nosotros tenemos memoria, no podemos pasar por alto que Peña Nieto tuvo que violar la Constitución para imponerse en el poder, y no podemos simple y llanamente dejar las cosas como si no hubiera memoria histórica. No firmaría el PRD. El PRD no puede firmar, no va a firmar, porque incluye tres cosas muy graves, que es la privatización de Pemex, el IVA, los alimentos y las medicinas, y porque nos obligaba a aceptarlo con legitimidad en su toma de poder. Quien decide las cosas no son las personas. En un partido democrático deciden las instancias de la institución que se llama PRD. Y esta institución es la Comisión Política Nacional, y la instancia rechazó la firma a ese documento.